Escala Clásica es auspiciado por Citroën de Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva Escala Clásica. Soy Gustavo Piersanti y hoy estamos para disfrutar aquí en el Autódromo de la Ciudad de La Plata de la sexta fecha del Campeonato Argentino de Velocidad Histórica. Esta fecha fue denominada Premio La Amistad, está organizada conjuntamente por ambos clubes, por lo cual vamos a ir en orden de aparición de las categorías. Así que empezamos ya con el TMH Clase Light y la monomarca 128, mientras el auto de seguridad ya está esperando a los primeros autos para ordenarlos en la grilla de largada. Las categorías de velocidad histórica son auspiciadas por Pole Position, estación de lavado premium en sus tres direcciones. Talleres Rosedal, su taller de confianza en Palermo. MQS, inteligencia inmobiliaria. Viane, seguridad garantizada. BCD, líder en telecomunicaciones y televisión por cable. Bardal, especialista en proteger motores. Y mientras los autos toman contacto con la pista, Bardal, el líder en proteger motores y máquinas, nos acerca a la grilla de largada. Primera fila para Héctor Laitano y Fabio Basso. Segunda fila para Carlos Menéndez Betty Hijo y Fabián Pons. Tercera fila para Gastón Gómez y Gonzalo Abrego. Cuarta fila para Luciano Bruni y Marcelo Cariglia. Quinta fila, Diego Bamonde con el mejor 128 y José Noerol. Sexta fila para Carlos Menéndez Betty Padre y Oscar Mafía. Séptima fila para Néstor Zabalza y Ariel Morales. Octava fila para Mariano Cortés y Paolo Gasparini. Y cerrando el pelotón con un Fiat 1500, Osvaldo Lateulade. Y se larga la primer competencia de la jornada. Pica en punta Héctor Laitano, seguido de Fabio Basso. Menéndez Betty Hijo se pone en la tercera posición, mientras atrás se pelean Fabián Pons, Gastón Gómez y Gonzalo Abrego. Y los dos autos de Bardal, Noguerol y Carlos Menéndez Betty Padre, que ya recuperaron un par de posiciones desde un mal puesto de largada, se van a ir para adelante. Y acá ya vemos el primer despiste, el 404 verde de Bruni. No lo puede mantener en pista, ahora sí puede volver a la cinta asfáltica. Entreverado ya con los 128 que aprovecharon el despiste y le han sacado algunos metros. Ya se va a cumplir la primera vuelta, lidera Héctor Laitano, seguido de Fabio Basso, más cerca Carlos Menéndez Betty Hijo, Fabián Pons y Gastón Gómez, muy pegados también. Y aquí vemos ya justamente entre estos dos, peleándose por la cuarta posición, palo y palo, prevalece el de Gastón Gómez por afuera, a ver cómo hacen la chicana. Adelante Gastón Gómez, quedó con la cuarta posición, quinto lugar quedó para Fabián Pons, mientras vemos también otro 4-4 que se va, es Mafía, que anda por el pasto, ahí vuelve a la cinta asfáltica, y aquí ya vemos cambios en la punta. Primero sigue Héctor Laitano, pero ahora no lo vemos a Basso, está Carlos Menéndez Betty Hijo en segunda posición, y en tercera colocación, con un poco más de una vuelta cumplida, ya lo vemos a Menéndez Betty Padre, que se deshizo de 6 autos para colocarse allí. También Noguerol está muy adelante en las colocaciones. Y aquí vemos el pelotón de los 128 muy parejitos, batallando incluso con autos un poco más potentes como el 404 rojo, los dos Fiat 1500 de Fabio Basso. Ahí lo vemos al flaco abriendo la puerta del auto, y también el de Cariglia. Algún problema tuvieron, algún toque. Ambos han hecho abandono de la carrera. Y aquí vemos nuevamente hay cambios en la punta. Ahora Menéndez Betty Hijo pasa a liderar. Algún problema en el auto de Héctor Laitano, o pifió un cambio porque perdió mucho terreno. También ahora lo pasa Menéndez Betty Padre. Y los dos autos de Bardal se ponen adelante. Primero, segundo. Le han sacado unos cuantos metros al tercero, Héctor Laitano, que lamentablemente no ha podido mantener esa posición.
y va perdiendo metros, escapan los dos Peugeot amarillos. Atrás viene Gastón Gómez y Fabián Pons peleando por la cuarta colocación. Más atrás, también en pelea por la colocación, Gonzalo Abrego y José Noguerol. Y aquí vemos al líder de la monomarca 128, Bamonde, que va perdiendo nafta por la parte trasera de su auto y va manteniendo a raya a un auto más potente, el 404 de Luciano Bruni. Nuevamente nos vamos a la punta con otra vuelta cumplida. Palo y palo, aquí vienen Gonzalo Abrego manteniendo a raya a José Noguerol. A ver si lo puede mantener, a ver si lo puede aguantar. Por ahora lo viene aguantando en la entrada de los mixtos. Y aquí vemos cómo se empiezan a escapar los tres punteros. Cuarto y quinto están en plena lucha y aprovechan los de adelante para escaparse. Brune, que sigue con problemas, detenida en su auto. Y los 128 aquí vienen palo y palo. Cortés y Morales en el medio de ellos. También se metió Mafia con el 4-4 rojo. Y más atrás vienen Gasparini y Néstor Zabalza. Y hay cambios en la punta. Los autos de Bardal intercambiaron posiciones. Adelante ahora está Menéndez Betty padre, seguido de Menéndez Betty hijo, que aquí lo vemos perder la cola del auto. Entra en trompo, pierde la posición con Héctor Laitano y seguramente también va a perder con quienes venían atrás. Una lástima, venía haciendo una muy buena carrera y ahí le deja servidita la carrera a su padre, que viene muy solo adelante, ahora sí, con una distancia muy importante sobre Laitano. Noguerol, que ya dio cuenta de Gonzalo Abrego y todavía no lo vemos venir a Carlos Menéndez Betty hijo, ha quedado muy rezagado, una lástima. Y aquí Noguerol, que entra muy pasado en la chicana, a ver si puede volver y también puede volver adelante de Gonzalo Abrego, que es el sexto. Y aquí vemos recién a Carlos Menéndez Betty hijo en séptima posición después de su despiste. Con estas imágenes, y aquí nos vamos a ir a la pausa con estas instancias, ustedes no cambien de canal, que seguimos con más de esta sexta fecha desde el Autódromo Roberto Mouras. Es tan importante la puesta a punto del auto como del piloto. Los entrenamientos y la competencia demandan mucha exigencia física. Por ello es de suma importancia poner a punto su salud. Un correcto diagnóstico y seguimiento hacen la diferencia. Instituto de Investigaciones Metabólicas Dr. Sancheta, 30 años de excelencia médica. www.idin.com.ar